Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar. Como se los prometimos, nuevamente está con nosotros el señor magistrado Froilán Borges Aranda, a quien tengo el privilegio de dar la más cordial bienvenida a este programa de Derecho Familiar. Muchas gracias, Froilán. Muchas gracias por esta invitación, señor doctor. Es un privilegio. Gracias. Bueno, pues realmente el tema eh, vamos a enfocar una segunda parte sobre eh, lo que usted ve en la pantalla. El feminicidio es homicidio. Y de ahí eh, partir para algunas cuestiones muy importantes, pero yo quisiera, me quiero Froilán ahora en esta segunda parte eh, un poco eh, abusar de tu presencia para orientar a la disfrida de la audiencia, a los juristas, a quienes te vemos, a quienes estamos escuchando lo que dices. Este, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la trascendencia, la importancia eh, desde el punto de vista de ser un juzgador frente a los problemas del feminicidio? El juzgador eh, de origen, el de primera instancia, después el de, el de alzada, después el de amparo, tienen roles diferenciados, pero al final complementados. El juzgador, al tener todos los elementos en un, un parámetro sobre la mesa, va a decidir el, el alcance conforme a las penas respectivas que establece la norma penal y. Individualizar el caso en cuestión. Es importante la función del juzgador porque eh, tiene que be, be, basarse en esta perspectiva de género. La cuestión es que el, el propio delito de feminicidio ya trae de, de suyo mm. la garantía de la perspectiva de género. Ya se le está agravando al, la, en la persona el quejoso mm -hmm. la conducta y de esa manera, pues, tiene que ser cauto en cuanto a que no eh, ser. Todavía más severo a la hora de. El juzgador. Del juzgador al ¿Podría fácilmente abusar? Podría abusar. Está en su libertad de fijar qué grado de culpabilidad. Entre la mínima, la máxima, la media. O sea, ¿por qué la.? Hay elementos objetivos para determinar uh -huh. a esa. llegar a esa conclusión, conclusión subjetiva. Pero puede ser que eh, un día amanezca con un cierto ánimo y el día siguiente sí, no. todo lo, se claro. lo que se busca es que haya parámetros objetivos. Entonces, en esa garantía de los, de protección de los derechos humanos, ya existe, ya está el feminicidio, ya se le está juzgando, se le venció en juicio. Entonces, a la hora de la, de la me parece que a la hora de individualizar la pena, pues tiene que ser, pues cauto porque las penas son, son severas, ¿no? Si de, de plano las características, las particularidades lo llevan a, una, a un grado de culpabilidad medio o máximo, bueno, pues está en su libertad de, confi de configuración. Esa decisión, desde luego, la puede re revisar un juez de tribunal de alzada si hubo eh, violación a los derechos humanos. Y a la hora que se llega al amparo directo por un tribunal colegiado, pues tiene que tener cuidado de que no se repongan. Eh, uh -huh. procedimientos o una situación que vulnere lo ganado por algunas de las partes. Tiene que haber una uh -huh. imparcialidad, una equidad procesal. Si el tribunal colegiado advierte que hay una recalificación en la conducta que hizo el juez confirmado por la sala o el tribunal de, de, de alzada, perdón, el juez puede conceder el amparo que, manteniendo que... Eh, o sea, da, dejando firme el que se acreditó el delito, dejando firme la responsabilidad penal, y solamente pronunciarse en esta recalificación de la probable de la conducta que pudo haber mm. tenido el juez. A lo mejor el juez excedió. Hay, tiene que establecer unos parámetros mínimos, medios, máximos, para establecer cuáles fueron las características del, mm. de la comisión de ese, de ese delito. En este caso feminicidio. Pero si de suyo ya se acreditó que hubo pues un dolo, hubo un una violencia eh, eh, alguna se situación de sexual elementos los del elementos feminicidio. De, del feminicidio cuando llegue a individualizar la pena pues no tiene que volver a Ah, porque como fue fue muy violento te corresponde más alto eh, o sea es como una especie de degradación de, de bueno esta, esta parte es muy delicada porque finalmente pues quedas en manos del juzgador ¿Sí? y lo que él en un momento dado determine pues es, eh, y en el caso concreto por eso es tan interesante la materia del feminicidio porque él va a tener que tomar una resolución incluso podría llegar al punto dentro de esas facultades eh, se les pueden llamar discrecionales sí de... porque tiene un límite no mínimo y máximo eh, de decir no es feminicidio sí si llega a la conclusión de que no se cree a la convicción puede decir para, o sea, faltó un elemento de, del tipo, y él dice. Eh, Ahora, o, o, ahí, más allá de, o, o más allá de duda O sea, más allá de la duda razonable, hay elementos de cargo, hay elementos de descargo. Y puede ser que consiga Ahí, precisamente en eso, es mi eh, enfoque. Eh, si viniera de origen, decirse este es feminicidio, y él va a decir. Si es agravante o no, si es culposo o doloso, llegaríamos a una sentencia de feminicidio y no de homicidio. Así es. Que eso es, eso es algo que creo que es muy importante, no solamente una cuestión semántica, sino de un sentimiento de la nación, de las gentes, de las personas, de las mujeres, para verdaderamente esta equidad de género que tuviéramos separado los dos tipos. Y digo, la Corte así lo ha señalado, ¿no? En cualquier delito lo que se busca es la reparación del daño, pero en estos en estos delitos de feminicidio, la, el, la, el grado de vulneración, de, de daño que se le provoca, es que, no a no la oxisa, sino al, a, al género, general, sí, sí. es que se busca que, ok, se castigue a esta persona con la equidad procesal, uh -huh. con, con las normas y principios del derecho pero que sirva también como una especie de prevención a futuro, un aviso, un aviso para los que se sitúen, porque es común, normal en este tipo, digo, se ve normal, que es lo que se busca quitarle esta que sea que sea esta normalidad, que se busque que haya una equidad, haya una, todo esto tiene desde luego el origen en la educación, pues no, no basta ya conocer el este problema con el policía, con el Ministerio público, luego con el juez, luego con el juez constitucional. Es un problema de educación, que es, es otro de los grandes temas de, pues de nuestra sociedad. ¿no? El buscar valores, los derechos humanos buscan garantizar valores, principios, principios morales, etcétera, que eso se va eh, pues dando en la, en la vida real, con la, en las relaciones humanas. O el respeto a, hacia una persona que es vulnerable porque hay una diferencia evidente entre el hombre y la mujer mm. biológica evidente pero también producto incluso las mismas normas han sido discriminatorias porque le dan por sentado mm. ciertos roles que por el carácter de mujer va tiene que cumplir en el, o si es el hermano mayor si es el padre en, en una dominación por miedo por por este por respeto malentendido por costumbres por costumbres lo que sea no eso va provocando que se vaya relegando. Entonces, a, la Corte se pues, ha pronunciado... Eh, en forma muy importante. Muy importante. Muy... Ya varios eh, precedentes, eh, hay uno de ellos, en el que señala el, eh, desde 1974, que fue la... Reforma del Cuarto Constitucional. La Reforma del Cuarto... De... Reforma del cuarto eh, Echeverría, sí. Que se le dio la, pues, se le dio la apertura pues, para que eh, la mujer pueda, pueda entrar al mundo... De la educación, bueno, reconocerse la educación, en la vida familiar este redimensionamiento. La igualdad. La igualdad laboral, la igualdad en la política, en los cargos gubernamentales. De tal forma que la, la idea de todo es, esto es quitarle los obstáculos, no solamente en un proceso, sino en la, los, los obstáculos reales para que se pueda desarrollar. Y cuando hay un delito, en este caso un feminicidio, bueno, pues ahí está la consecuencia. El legislador tiene... Fijada la conse una consecuencia grave, M una pena de prisión pues, de, va de varios años. Eh, eh, ya, ya, ya en el proceso, pues, el juez tiene que garantizar pues, lo que le corresponde a, a cada una de las partes: el, equidad de el equilibrio de los derechos humanos, tanto del, del imputado, acusado o sentenciado, como de la víctima o ofendido del delito. En este caso serían pues, ver la reparación del daño. Eh, seguir lo que ha dicho de algún modo la corte interamericana que es esta reparación integral de, de, del daño y que sea un ejemplo de tal forma que se evite siempre va a haber voces pues distintas uh -huh. en función en pro y en contra pero lo que sí es cierto que, que eh, estamos avanzando en esta progresión de, de los derechos humanos algunos uh, no, no lo ven a muy muy bien pero creo que eh, como juzgador al menos ese es mi, mi punto de vista creo que es una oportunidad para equilibrar en este caso no, bueno el, el feminicidio pues ya está en el, el caso de otros de otras materias mm. que haya esta eh, equidad de género y juzgar en consecuencia con esta perspectiva realmente el tema de la equidad de género en general vaya la redundancia es fundamental porque parece como una moda pero no vamos a sus orígenes, porque pienso que es muy difícil cambiar eh, esos hábitos, costumbres de tantos años, si no vas al seno de la familia, al origen, desde que esos niños nacen, esas niñas, y sus papás, eh, su mamá, su papá, su familia, empieza a darles una, un trato igualitario. Porque tú ya lo señalabas, ¿no? Si de repente, bueno, es que atiende a tu hermanito, hace esto, hace esto, eso se va acentuando y cuando se llega a otras cuestiones es mucho más delicado. Pero aquí fíjate que yo quisiera, también aprovechando tu presencia y seguramente que lo, tu opinión podrá ser parcial, para mí es muy objetiva porque no me canso de ponderar eh, las eh, resoluciones de la Suprema Corte, todas las cosas como van. Eh, ¿Hasta dónde, para obviar tantísimos problemas, valdría la pena pensar? Eh, seguramente que esto podría ser, necesitaría modificaciones constitucionales, eh, dado que el órgano jurisdiccional máximo es la Corte eh, y está creando derecho. En el caso específico del derecho familiar, yo creo que podemos hablar de un derecho familiar jurisprudencial en el que todas las normas de los diferentes códigos han sido superadas por todas las resoluciones de la Corte, o el matrimonio en personas del mismo sexo, por ejemplo. Hasta dónde eh, valdría la pena, no sé en cuáles materias, eh, pensar en la posibilidad, frente a todo este gran cúmulo de experiencias positivas, que pudiera iniciar leyes la Corte. Bueno, no, yo, no sería. Yo no creo que sea descabellado, sino. como que es lo lógico, ¿no? Hay eh, en, en el derecho procesal constitucional local la posibilidad de que los tribunales superiores de justicia puedan crear o puedan presentar iniciativas de ley. Uh -huh. Hay posibilidad de que los ciudadanos eh, puedan presentar iniciativas de ley y seguir todo el proceso legislativo. ¿Por qué no la Suprema Corte de Justicia con todo esta. Eh, experiencia. experiencia y este caudal no pues además es, que es el órgano que marca la pauta no necesariamente va a hacer ley lo que diga es una iniciativa de ley ¿Sí? ya le corresponderá se discuta que se, a la discusión y a las, a las... pero yo, yo estoy completamente a favor pero de, estás de acuerdo de acuerdo que sería ya... muy importante no ¿Sí? porque además obviaríamos muchas cosas de personas son improvisadas porque ser legislador no es sinónimo de saber hacer leyes y ejemplos, en la segunda parte voy a dar un ejemplo eh, muy importante desde el punto de vista del derecho familiar, que tú seguramente lo conoces y lo vas a escuchar, pero fuera un corte, regresamos con ustedes en un momento. Usted acaba de sintonizar el canal judicial. Estamos hablando si sí, el feminicidio es homicidio. Hemos tocado este tema en diferentes enfoques, aristas, eh, perspectivas, la de un juzgador federal como el maestro Froilán Borges Aranda, magistrado de circuito, y su voz, su experiencia es muy importante para que nosotros podamos abrevar eh, del tema este último que estamos tratando con él de hasta dónde sería positivo para todos los mexicanos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le diera la facultad, como bien lo señala él, de iniciar leyes y que siguiera el proceso legislativo, obviamente, para que al llegar a la Cámara esto pudiera ser enriquecido, la Cámara eh, que se adjudicar esto para ser la de origen, y sería muy importante desde el punto de vista del resultado de esto. Entonces le decía yo al magistrado que ahora iba yo a tocar un tema muy especial porque el derecho familiar específicamente es local. Eso no tiene vuelta. No hay derecho familiar federal. Esta historia del código de procedimientos civiles y familiares único, esa es otro, otra situación. Pero desde el punto de vista federal, el Código Civil Federal que tenemos es mi opinión y la puedo demostrar este, fácilmente con un pequeño eh, recorrido en la historia. El derecho familiar que contiene el Código Civil Federal, y aquí va a venir tu experiencia para corregirme esta plana muy importante, no tiene aplicación en ninguna parte del país. Por ejemplo, el Código Civil eh, Federal tiene 50 causales para divorciarse. El de la Ciudad de México, ninguna. ¿Qué pasaría si alguien X quisiera divorciarse invocando alguna de las causales del Código Civil Federal? ¿Un juez federal civil sería competente para disolver ese vínculo matrimonial y aplicar ese código, etcétera? ahí me parece que es un problema de fuentes en cuanto a es una hay que ver quiénes son las partes, quién se quiere divorciar, son comunes, comunes, aplicando las disposiciones del código. sí, o sea no, no, digo a lo mejor este, alguien me decía no pues si es en una embajada o si es este en el aeropuerto, yo lo llevé más allá, le dije pues simplemente el código civil federal en derecho familiar no se aplica más que en el único territorio federal que nos queda, que nos están las Islas Marías. ¿Dónde más? ¿Cómo podrías ir a aplicar las normas del Código Civil eh, Federal en derecho familiar a, a Guanajuato a California, si ellos tienen su Código Civil o familiar local? Se aplicaría la norma local. ...prácticamente nos aplica... ¿Por qué colaciono esto? ¿Por qué colaciono esto? Porque el tema que antes tratamos... ...está muy vinculado con la posibilidad de iniciativas... ...de crear... Eh, ...de que la Corte tuviera la posibilidad de iniciar leyes... ...porque... ...lo seguimos viendo... ...yo fui senador de la República... ...y en el tiempo que estuve en el Senado... Eh, ...veía siempre... ...la misma historia en que... ...los senadores proponían... ...reformas en pensión alimenticia en divorcio, en matrimonio, en edades, etcétera, en el código civil federal, y ahí se quedaban, y ahí se quedan. No van ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay ignorancia del legislador, ignorancia de los asesores, ignorancia de quienes manejan el derecho civil, el derecho familiar, y que no entienden que además así es y la Corte lo ha ratificado permanentemente, todo el derecho familiar es de orden público e interés social. Y es local. Tenemos el último ejemplo este de cuando eh, se aprobó finalmente por la jurisprudencia que el matrimonio de personas del mismo sexo se puede celebrar en cualquier parte del país. Esto no es automático. Habría que modificar las leyes. Pero si tú invocas, suponiendo en X estado conservador, Puebla, Jalisco, etcétera personas del mismo sexo se quieren casar y no las casan, pues un juez de distrito invocando a la jurisprudencia le va a decir al juez civil, cáselos. O el propio juez haciendo un control difuso. Suponiendo. Entonces, eso es local. ¿Hasta dónde valdría la pena estas normas eh, que pudiera proponer la Suprema Corte enriquecerían? Yo en este caso me enfoco a lo que yo de lo que yo sé un poco que es eh, familiar y civil, pero en tantas otras materias podría ser muy útil la Suprema Corte con su iniciativa de leyes, ¿no? Sí, eh, si uno analiza las exposiciones de motivos de muchas reformas de las constitucionales, leyes, de la, legales, los proyectos, las iniciativas que dan ese esa introducción a, a, las, a los... La justificación. La justificación de sus, sí, sí, correcto. Dice, la, como lo acord, la Corte lo ha dicho, como la Suprema... O sea, se basan precisamente para darle sentido a estas reformas constitucionales y legales. O sea, se toma en cuenta mucho la palabra de la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. eh, se ha dicho que la Corte, bueno, da, dejarle abrir la llave para las normas que, que, que aplica de cierto tinte procesal. Bueno, constitucional, procesal, la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, si hay alguna situación que, que pudiese ser perfectible, perfeccionable, lo pudiese la Corte pedir la iniciativa. Pero como usted dice, hay, la Corte no solamente ve, o sea, ve todas las materias, tiene experiencia en la materia penal, en la materia civil, en la materia administrativa, o sea, en todas, puede, eh, por la propia experiencia, Ahorita, por ejemplo, tenemos en un sentido negativo la declaratoria general de inconstitucionalidad mm -hmm. con las reformas a la, a la ley de amparo, una especie de excepción a la fórmula Otero, en el que solamente si 10 personas, dos personas promueven el amparo y se le da la razón a las dos personas y al resto Pero se le deja de el aplicar. el cambio es ya para todos, ¿no? Pero ahora, con un pequeño procedimiento, la Corte le da aviso al Poder eh, Legislativo para que, que diga esta norma es inconstitucional puede ser que la abrogue, la derogue, y si no, ya hace la Declaratoria General de Inconstitución. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no hacerlo ex ante? Es decir, antes de la creación de la norma, a través de una iniciativa este, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo en la división de los poderes, es decir, en lo que le corresponde al legislativo, lo que le corresponde al judicial, claro. al ejecutivo. Es una distribución de funciones. El juez en ocasiones está tentado a, a, a la hora de argumentar a, a legislar. Crear ¿no? derecho. Crear, pero, crea derecho, pero creando supuesto. normas. Las lagunas. Pero, que... pero es una de sus funciones como uh -huh. integrador del derecho. Eh, si es un conflicto de principios, bueno, la ponderación, si es un conflicto de reglas, eh, los ámbitos de, de, de validez, ley posterior. Eh, deroga anterior, ley especial a la general. O sea, hay, hay ciertas formas de, de resolver esas lagunas. Pero a veces, al interpretar de tal forma, pareciera que está, está legislando. Entonces, hay una autocontención del propio juez constitucional para no llegar a sus extremos. Entonces, con esta, en función pues, de la pregunta, doctor, si es o no dable que la Corte tenga esa, fa, esa facultad de iniciar ley, yo considero que es, sería sano. Pero finalmente le corresponde al Poder Legislativo, eh, en, en su cancha, de definir. Eso eso que a... aclaras es muy importante porque es tan enriquecedor, por ejemplo, ver las sesiones del Pleno, las discusiones, porque pues ni siquiera se admite el principio de juris tantum, salvo prueba en contrario, porque permanentemente los señores ministros se someten a exámenes a título de suficiencia en cada sesión. Porque ellos llegan ahí preparados, no llegan a improvisar ni a decir, bueno, este, este, no, no, no. Con una, así y así, es una discusión abierta, pública, en la que pues, no me parece, pero hay argumentos. No es lo que yo diga, sino lo que la ley ordena. ¿no? Desde ese punto de vista, creo que es un desperdicio no eh, usar, no darle el sentido que tiene a todo ese conocimiento y esas resoluciones para que se les diera. Yo eh, pienso igual que tú, eh, la manera de iniciar leyes, ¿por qué? ¿Quiénes tienen facultad para iniciar leyes? El, los, el... los que las tienen forman parte de un poder. Eso no significa que si tú eres legislador y presentas la iniciativa de una ley se tenga que aprobar y tal no. cual, y para que te la apliquen a ti, porque va a seguir un proceso legislativo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo enriquecería? Porque, digo, la Corte no está diciendo, este es lo que va a ser la ley, sino, esta es la iniciativa para tal materia. Discútanla, y si sí, bueno están tomando mi experiencia de todo lo que he estudiado, porque somos el órgano máximo jurisdiccional, e inclusive somos el órgano de control constitucional. Entonces... Sería muy importante, y bueno, hoy con las nuevas cuestiones de que pues aquí cada quien responde de sus, de sus opiniones, pues estamos este, con una gran libertad porque, bueno, las gentes que nos ven saben que eh, siempre respondemos de eso, ¿no? Inclusive yo he ponderado durante mucho tiempo el derecho de réplica, el de que aquí siempre hay un lugar para las personas que no les parezca lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, dale un poco eh, eso que se me hace muy importante y tu opinión como juzgador eh, facilitaría eh, esta iniciativa, porque se podría dar en otras materias, ¿no? Sí, y, e incluso no solamente, y lo ha dicho mucho y muy, muy bien en, en, en los asuntos del conocimiento de la Corte, pero también la producción de los criterios de los tribunales colegiados creo que también se podría rescatar la, la corte misma podría preguntarles a los colegiados uh -huh. de tal forma que en esta posibilidad de iniciar leyes tuviese también o sea, se pudiese escuchar a los, a los magistrados de los tribunales colegiados e integrar de una 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 vez ya autorizada esta esa facultad, pues se podría hacer una pues, representar una iniciativa muy 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 rica, ¿no? A la hora de querer resolver un problema en particular. Dentro de lo que antes hemos señalado, me gustaría reiterar para la señal de la audiencia que no haya visto el otro programa, eh, algunas cuestiones del de feminicidio, sobre todo eh, en sus elementos. De, ¿Qué opinas tú de que al final de tantos requisitos o tantos elementos, el juzgador. No esté obligado a decir este es feminicidio, sino que, pues sí, mataste a la mujer, se dio todo esto, no se prueba y al final es homicidio. ¿No, es, no hace un nugatorio eso la norma? Eh, eh, yo, yo, yo lo que pienso es que es, es en función de, 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 del caso específico, cómo, cómo se inició, cómo se investigó y cómo llegó a, a las manos del juez para que él. Mm. Eh, continúe en la línea del homicidio o bien si hay una etapa hay una posibilidad en la etapa de la, en las etapas del procedimiento del nuevo sistema penal acusatorio de que se pueda bueno recalificar esta conducta o presentar una, una, una cuestión un, un tipo se puede actualizar un diverso tipo esto siempre en la con la con la del de de, equilibrio de las partes pero si el juez tiene, desde mi perspectiva, el asunto como homicidio, por más que quiera agravarlo, o bien si lo tiene como feminicidio, lo quisiera no, 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 atenuar, pues yo pienso que, que no podría. Eh, eh, mucho es, no, o sea, no es dejarle la responsabilidad al juez, sino este equilibrio desde el investigador, de la propia sociedad, del policía, que paulatinamente me parece, yo... De pronto les pregunto a los policías en la calle cómo van en este curso de, 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 de derechos humanos y dicen que les dan estas capacitaciones para, para ser menos rudos, más eh, pues, eh, en atención a las víctimas, a, y a, la, a, a todas las partes, pues, de privilegiar el, el principio de presunción de inocencia. Entonces, esto es una corresponsabilidad para que el juez ya, cuando tenga en sus manos, pues decida de la mejor manera conforme a este equilibrio, a esta ponderación de los derechos humanos. Muchos dicen que los derechos humanos se estorban, pero al contrario, es a la luz de, esta, de, este, de este parámetro que la propia Corte ha establecido, que son la propia, eh, cualquier precepto de la Constitución, pues sirve como parámetro el principio por persona, la interpretación conforme, la jurisprudencia, de, desde luego, de la Corte, la, de la Corte Interamericana. Esto es poner sobre la mesa lo que va a decidir el, el juzgador, pero siempre. Y cuando pues eh, se acredite eh, a través de las pruebas respectivas, se aplique la norma que se considera inconstitucional. No, no basta decir es que el, el tratado internacional me, me garantiza. Bueno, hay que verificar, aunque aún cuando sea en control difuso, si se le aplicó la norma, para que el juez pueda. Es una es una serie, pues, de. de es un recorrido eso técnico. Que, eso que dices es históricamente importantísimo, porque estamos desperdiciando ese acervo, esa experiencia, ese conocimiento. Yo no conozco iniciativas donde de repente el legislador X de tal parte o X que lo presenta diga y estamos invocando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está así, 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 sino simple y escuetamente fusilan o, o copian cosas y simplemente las presentan y no tienen mayor trascendencia. Creo que es un desperdicio todo, todo lo que acabas de señalar desde el punto de vista de la experiencia que no se aproveche, que no sea así, porque finalmente eh, los jueces de distrito y todo el aparato fundamental del Poder Judicial Federal, que termina en las resoluciones eh, de 11 ministros o de 5 de cada una de las salas, es el sumum, es la esencia, es ya el gran camino que se recorrió para decir, esta es la resolución. Y creo que muchísimas materias podríamos eh, tener, eh, sobre todo, por ejemplo, en, en cuestiones de, en este caso que estamos hablando del feminicidio, pero en otras, como la corrupción, que podrían ser leyes verdaderamente únicas desde el punto de vista de la experiencia. No estar este, queriendo inventar el hilo negro, no sino la historia de la corte por sí sola habla, por ejemplo. Eh, qué valor histórico le darías tú a esta reforma de junio del año 2011 cuando viene este giro de 180 grados ya no hablamos de garantías individuales sino derechos humanos fundamentales no y a partir de ahí la propia suprema corte es otra es otra el artículo primero constitucional por ejemplo para usar uno es una panacea aun cuando finalmente en la parte última no diga que los tratados que sean de la materia todo eso que se ha discutido no sino los tratados, sea como fuera, es un hito histórico, ¿no? Definitivamente. Es una oportunidad, es un reto que se tiene por parte de todos los operadores jurídicos de llevar a cabo esta reforma constitucional. Las últimas reformas, bueno, de los últimos 10 años, la reforma penal, la reforma a la ley de amparo, la reforma de derechos sí. humanos, la, el levantamiento de la no autorización del control difuso, uh -huh. el reconocimiento del control ex oficio de la Corte Interamericana y con las restricciones para mantener la supremacía constitucional. Uh -huh. Y creo que es fundamental esta, todas estas esta reformas. Es una serie de olas que, que están eh, pues están esperando el juzgado para estudiar y para aplicar. Está esperando el gobernado que realmente se le garanticen estos, estos Imagínate derechos. Imagínate lo que estudias, lo que estudian los ministros, lo que estudian todos los jueces que son, no sé, son miles de jueces de, de todo orden, ¿no? De distrito, etcétera. Para llegar a ese punto, pues son, desde mi perspectiva, las personas que más saben, que más han estudiado, que han sido sometidos a exámenes de oposición, a pruebas, y que, o salvo prueba en contrario, son eh, las más capaces para un momento dado decir, estas son las iniciativas, ¿no? Sí. Y eso ayudaría muchísimo a la administración de justicia en México. Eh, puede ser una, una ley definitivamente definitivamente muy buena, pero finalmente el caso concreto le, le regresará al juzgador. Uh -huh. Aun cuando sea del origen de la Suprema Corte de Justicia, po, 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 tendrá que analizar eh, eh, si esa ley es constitucional o no. Digo, va a ser menos eh, quizás por la esta carga. Eh, positiva porque provino uh -huh, y seguramente uh -huh. en la discusión va, va a pasar limpia esta, estos, estos estas consideraciones importantísimas y va a llegar, va a ser una ley pues cercana a lo, a lo ideal, a lo, a lo a la deseable ¿no? sí, sí, sí. y pues, a lo mejor le, le va a tocar poco que controlar al juez constitucional o al juez eh, ordinario en un control uh -huh. difuso pero, pues, como toda obra humana es perfectible, pero esta posibilidad, yo concuerdo, sería muy buena para, pues, de algún modo resolver lo que cotidianamente estamos nosotros enfrentando en los juicios, si de, 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 de un momento dado, se, a través de, un, de una ley, pues se pudiese corregir. No es que la ley corrija los problemas, pero sí da mucho. O una ley, sí. Sobre todo, bueno, vamos a ir a un corte, pero antes eh, dejar expresado nuestro pensamiento, porque. Lo acaba de señalar el magistrado Froilán Borges. Es probablemente estas iniciativas serían las menos controvertidas desde el punto de vista constitucional. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos transmitiendo el programa Derecho Familiar con la temática que se ve en la pantalla, es el feminicidio, un homicidio. Y durante el programa que hicimos la semana anterior y esta, hemos dado respuestas a una serie de cuestionamientos que hemos formulado nosotros mismos. El propio magistrado Froland Borges nos ha señalado unos caminos fundamentales, hemos hablado del homicidio como un tipo especial o autónomo del propio homicidio, es decir, el feminicidio diferente a este. Y han escuchado ustedes opiniones de muy diversa índole que ahora vamos a colacionar, vamos a hacer una glosa con el señor eh, magistrado para que nos diga su punto de vista, qué sugiere, qué él puede opinar a quienes nos escuchan, sean juzgadores, eh, abogados o no, o simplemente personas que tienen interés en ver estos programas. Desde el punto de vista de la equidad de género, del feminicidio, de todo lo que hemos tratado, este, ¿qué podría sugerir a la distinguida teleaudiencia? Bueno, en relación con el tema que es el feminicidio, me parece que es Muy importante. Un, un acierto que esté tipificado, porque equilibra lo que trae, históricamente ha sido una vejación hacia, hacia la mujer y es la máxima expresión pues, que haya se le haya privado de, de, de la vida. ¿Sería, perdón, la máxima expresión, usando tus palabras, de la equidad de género? De la equidad de género. Eh, es decir, eh, de lo que no se quiere que... ...que acontezca, bueno, es una manera de que se garantice esta equidad de género en el legislador. También se debe de, eh, garantizar esta equidad de género a la hora de aplicar la norma, a la hora de investigar. El propio perito tiene que tomar en cuenta... ¿Qué pruebas recabar conforme la equidad de género? Saber si hubo una agresión sexual, si, si hubo violencia. O sea, tiene que cambiar esa mentalidad a la man, a la hora de investigar para que cada quien haga Estar abierto, cumpla, ¿no? Cumpla. cumpla sí, ¿sí? está abierto. Cumpla y, y cuando llegue. Y bueno, pues eh, me parece que el tema es es importante, es muy delicado. Muy y, y, y pues los jueces creo que tenemos la, la, la obligación, no nada más en el feminicidio, sino en todas las materias de juzgar con perspectiva de género, de emparejar el piso Parejo. chueco, ¿no? Y sobre sí. todo, como bien dices tú, el término, usan las palabras propiamente, un tema delicado, y precisamente fue una de las razones de... Cuando está yo elaborando estos eh, programas, de pensar en tu persona, porque se junta el académico, se junta el juzgador, se junta el papá de eh, familia, el esposo, el hijo, todas estas cuestiones que inciden definitivamente y en un juzgador más y un juzgador federal y de tu nivel, pues más todavía, ¿no? Y qué bueno, porque las distinguidas de la audiencia debe saber que nuestro único interés es objetivo. En cuanto a difundir el conocimiento, hacer propuestas que verdaderamente resuelvan la grave problemática por la que estamos atravesando, ya tenemos pues eh, décadas con el problema del feminicidio y se ha recrudecido, como bien lo señalabas tú, con aquello de las muertas de Juárez, etc. También estábamos en la Corte Interamericana y cómo nos revivieron eso, ¿no? Entonces, el único interés que nos mueve para hacer esto, inclu hablando inclusive de la posibilidad de iniciativas, de, de ley de la propia Suprema Corte es mejorar el Estado de Derecho, la Administración de Justicia y que los que saben verdaderamente, los expertos sean los que opinen. Finalmente esto llegará a esta división de poderes el Legislativo discutirá e inclusive tiene la posibilidad, como ocurre permanentemente con cosas de que diga esta iniciativa no nos parece ¿ya? Pero de proceder sería enriquecedor una iniciativa, una de las que presentara la Suprema Corte para en un momento dado mejorar la administración de justicia en este país, porque no tenemos ningún interés en que si es el feminicidio así, si es el homicidio, etcétera, sino servir a la población, servir a la sociedad mexicana, tratar de que esta, que es una ventanilla eh, de ayuda social, de ejercicio para darles a ustedes lo mejor de lo que nosotros podemos saber y de, dentro de nuestras limitaciones y capacidades, nuestras experiencias, para mejorar la vida de los mexicanos. Eh, por eso, eh, al pensar en el magistrado que si en hacer dos programas, él con toda la generosidad de darnos su tiempo, enriquece cada vez más este tipo de programas, que le recuerdo, este programa pasa en el sistema eh, EASY, en el canal judicial, los lunes a las 9 de la mañana los martes de 5 a 6, los jueves de 4 a 5 de la mañana, los viernes de 11 a 12 y también en el sistema DISH, Dish en eh, Sky, en las repetidoras locales de televisión interior de la República, a nivel internacional. Este es un programa que llega a más de 110 países a través de Internet, en YouTube, eh, donde usted puede accesar por el canal por el canal eh, Julián Huitrón, Fuente Villa-Derecho Familiar. y Llegar a los trescientos y tantos programas, bajarlos en su casa, analizarlos e inscri inscri inscribirnos a los correos electrónicos. jguitrona punto net, o jernández36 arroba hotmail punto com. Como recuerdan ustedes que finalmente tuve que prescindir del teléfono porque sigo en la situación de damnificado. El edificio donde estaba nuestra oficina, el despacho donde dábamos atención pues finalmente eh, sigue entre que si se tira o no. Pero mientras, estos dos correos, el de JHernández eh, hotmail.com y el otro, están para servirles a ustedes. Mi querido magistrado, llegamos casi al final del programa. Algo más que quisiera agradecerles a la siempre. distinguida teleaudiencia, siempre ellos están al pendiente. Este, el agradecido soy yo y por supuesto las gentes a las que estamos representando. Entonces, todavía creo que vale la pena reiterar algunas cuestiones de que tengas así en tu fuero interno del feminicidio, de eh, tu experiencia personal como juzgador. Yo quiero, no quiero quitar el dedo del renglón en ese caso, ¿no? Quiero decir... ¿Qué uh, sugieres a las gentes, no? Eh, que tengan confianza en los jueces, en los juzgadores. <coughs> Tenemos la convicción de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, de equilibrar están los derechos humanos, pero también están las atribuciones de la autoridad. Debemos equilibrar estas, eh, lo que está sometido a la consideración de un juez imparcial. De tal forma que en el caso del, del feminicidio, bueno, pues ya está la norma espe específicamente establecida, y el juez va a garantizarle eh, pues a la sociedad que el, el responsable de este tipo de de, de, de delitos, delitos no quede impune. Creo que lo que busca la sociedad que no quede impune eh, ante la gravedad de estas conductas que se fueron tipificadas a través del feminicidio. Y los jueces estamos dedicados a ello. Y desde el punto de vista de la um, proyección de la Suprema Corte en esta materia específicamente, eh, ¿qué la ha obligado o prácticamente a emitir jurisprudencia obligatoria en ese sentido para haber llegado hasta el punto de crear ese tipo especial autónomo que en un momento dado, si fuera una iniciativa, pues nos hubiéramos ahorrado muchos, muchísimos problemas, ¿no? Sí. Ella, bueno, la Corte interpreta el tipo penal que estableció el legislador para hacer para equilibrar conforme a los a este Corpus Juris Internacional, nuestro cuerpo normativo interno, toda la jurisprudencia de la Corte para que se llegue a la conclusión de que en el caso específico del feminicidio no es violatorio de derechos humanos, persigue una finalidad, es racional y finalmente es proporcional en función de lo que el legislador en su libertad configurativa tuvo a bien crear este delito de feminicidio. En respuesta a la problemática de tantos homicidios o feminicidios, pues es que... A veces es difícil quitarse esa. Uh -huh. eh, se utiliza como sinónimo, pero específicamente es feminicidio. Porque los sujetos o las víctimas son eh, mujeres, son suje los sujetos eh, pasivos del delito. Sí, la intención del eh, órgano jurisdiccional federal es que no quede duda, y creo que esto es muy importante, eh, que hay un nuevo tipo, que es el feminicidio. Esto a los penalistas tradicionales, eh, pasa lo mismo, me ha ocurrido aquí con otros programas, profesores tradicionales que no están al día o que se quedaron en eso, que dicen, no, todavía existen garantías individuales. En realidad ya son derechos humanos, de acuerdo a la reforma del año 2011, ¿no? Sí, o derechos fundamentales. O derechos fundamentales. En esas eh, circunstancias, ¿quién puede dudar si está.? Eh, señalado en los códigos, en las leyes, el feminicidio, y la Corte ha ratificado que es un tipo autónomo, que es un tipo especial, que no es homicidio. Así es. Sí, la, el, el gobernado, el quejoso, el, la contraparte, dice, bueno, es que ¿por qué me van a aplicar algo que, que, le, que, me corresponde, que yo, yo considero que es, es homicidio, o se me va a beneficiar? Pero si todas las características se acreditan todos los elementos uh -huh. para el feminicidio, pues se le va a juzgar con esa, con esa, con el rigor de esa penalidad que establece la norma penal. Entonces, eh, pues tener cuidado, pues de la condición humana es cambiante, pues no no llegar a la violencia, no. Ahora no faltará eh, Froilán. Eh, esto ya es una, un cuestionamiento de una perspectiva diferente. No faltará eh, más difusión a este tipo de resoluciones y de eventos porque poca gente sabe, ve todas estas cuestiones, pero esto es histórico, es fundamental, ¿no? Sí. Que toda la gente lo conozca, que se sepa. Sí, la, desde luego, a través del canal judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación difunde los... La, eh, las decisiones. Uh -huh. Pero también hay que reconocer que los poderes judiciales locales hacen lo propio. Los otros poderes, por ejemplo, el poder, la Procuraduría General de la República, bueno, Fiscalía, uh -huh. eh, también ha establecido protocolos para los peritos, para los policías, para los eh, ministerios públicos que intervienen en la investigación del feminicidio. De feminicidio. Feminicidio. O sea, ha habido participación de, de diversos sectores, de tal manera, pues, que en conjunto se, se garantice y se erradique en definitiva este grave, grave, grave problema social. Para ustedes, como juzgadores eh, que están sometidos a cursos permanentes, a actualización, certificación, etcétera, en el caso específico del feminicidio, eh, ¿cuál es el estatus, cuál es la situación actual de los juzgadores en el de la Corte? Eh, la, eh, la corte justamente el Consejo de la Judicatura establece mesas redondas eh, estos cursos uh -huh. de actualización hay diversas temática y se recogen a través de estas memorias yo simplemente aquí por ejemplo leo los rubros eh, en relación con el tema de las mujeres y el derecho penal se llegan a varias conclusiones esto lo pueden uh -huh. descargar en internet en relación las mujeres y el derecho familiar este en particular fue un, un congreso de equidad de género pero se busca que eh, no de imponer, porque finalmente está la autonomía de los, ju de los juzgadores, pero sí de algún modo de definir qué política judicial hay que tomar en consideración, pues para estar en un mismo sentido. Esto es, el, las consideraciones que se llegan, las conclusiones que siguen en esas mesas redondas de, de, organizadas por el Poder Judicial de la Federación, llevan a sensibilizar a los juzgadores de la problemática actual y escuchar pues, los distintos puntos de vista para ir formando, normando el propio criterio. Entonces, en esa medida creo que, que sí si hay, una, hay, una, hay una labor, a, a, se ha difundido, eh, yo creo que la sociedad debe estar en cierta forma tranquila de que se está caminando, Entonces, desde luego hay muchas cosas por hacer y que, que resolver, pero sí existe esta conciencia del Poder Judicial de la Federación. Y, y de los distintos poderes para llegar a esta coordinación, a esta cooperación, en, en el caso del feminicidio, pues, y otros temas, pues ya. llegar a, a esta pues, este equilibrio. Yo creo que es importante lo que dice el magistrado Borges, porque bueno, si bien él es parte del sistema de la eh, poder judicial federal, es eh, justo hacer un reconocimiento público a los juzgadores, a los ministros de la Corte, a esa preocupación permanente y constante por darle a los mexicanos lo mejor dentro de sus conocimientos, dentro de sus resoluciones, siempre yendo más allá de lo que la norma fríamente puede decir, la interpretación que se hace en extenso, las, eh, los casos concretos, eh, los ejemplos que permanentemente tenemos de las resoluciones de la primera y la segunda sala y por supuesto del Pleno, eso debe dar confianza a los mexicanos porque precisamente la Corte está para salvaguardar esos derechos, para mantener el Estado de Derecho tan importante, no solo en nuestra materia, en derecho familiar y derecho civil, sino en todas las demás. Y ahora que estamos frente a situaciones tan eh, complicadas desde el punto de vista de la aplicación de la ley. Las cuestiones de los organismos anticorrupción, las modificaciones a las leyes, etcétera, pues eh, la Corte se levanta como un icono como un paradigma de que eh, debemos tener confianza. Han oído ustedes a uno de sus juzgadores y el foro aquí siempre está abierto para que quien quiera venir lo pueda hacer con conocimiento, con esto, para hablar no solo de este, sino de otros temas vinculados con la familia. Eh, quiero reiterarte mi agradecimiento gracias, doctor, por bien tu bien. tiempo, por tu disposición, por irte a estudiar para hacer la tarea que corresponde a ah, eso y darle a las personas que nos escuchan lo mejor dentro de nuestras limitaciones y capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias y espero saludos. que cuando vuelva a convocar estés con nosotros. Gracias, muy amable. Muchas Un gracias. Gusto. Y a ustedes les reitero mi agradecimiento, eh, mi reconocimiento, porque saben que porque este programa llega hasta su hogar, porque nos dejan dialogar con ustedes a través de esta pantalla de televisión. Tenemos, estamos ya en el inicio de cumplir 10 eh, años con este programa, de llegar a sus hogares con lo mejor que podemos. Y sobre todo, eh, reiterarles: escríbanme al correo electrónico jaguitrón derecho familiar. Punto net. Díganme a qué personajes quieren ver, qué le parece en lo que estamos tratando, si lo podemos mejorar. Eh, cualquier eh, sugerencia, cualquier opinión es bienvenida. Y también para cuestiones de atención personal a los eh, casos que nos tratan, al correo electrónico J. hernández 36 hotmail no duden hacerlo.com, porque ahí estaremos a su disposición. Esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar y les recuerdo, lo mejor está por venir.